bienvenidas una vez más a mi canal, a nuestro canal de entrenamiento. Hoy vamos a entrenar femoral y glúteo, parte de atrás de la pierna y glúteo. Vamos a darle con todo como siempre y vamos a comenzar con nuestro calentamiento para despertar nuestro cuerpo. Vamos a realizar 20 saltos en nuestra cuerda imaginaria, 20 saltos de estrella y 20 talones a glúteos, ¿ok? Para despertar nuestro cuerpo simplemente. Arrancamos de una vez, 20 saltos a la cuerda imaginaria, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Perfecto, 20 saltos de estrella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Y nos vamos con 20 talones a glúteos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Perfecto. Calentamiento completado. Vamos a prepararnos para la rutina de hoy. Buscamos nuestras botellitas de agua. Que vamos a comenzar. Primer circuito del día de hoy, vamos a realizar una combinación de estocadas en reverencia con peso muerto, ¿ok? Vamos a realizar lo siguiente. Hacemos, me voy a colocar por acá, estocada en reverencia y nos venimos en peso muerto. Estocada en reverencia y peso muerto, ¿ok? 10 repeticiones contamos cada vez que hagamos una estocada en reverencia. Y el segundo ejercicio vamos a hacer un peso muerto rumano. El peso muerto normal es acá, ¿ok? En peso muerto rumano lo que hacemos es colocar un pie apenas un poquitito atrás y en punta, sería acá, ¿ok? Apenas un poquitito atrás. Y bajamos igual, ¿ok? 15 repeticiones vamos a realizar por cada pierna. Recuerda que en peso muerto la posición es súper importante. Espalda derechita, baja mirando hacia abajo. Pesitas o botellitas de agua pegaditas aquí a la pierna, ¿ok? No van a quedar adelante, aquí pegaditas a la pierna. Y tira el glúteo lo más atrás que puedas, ¿ok? Pero sin exagerar porque te puedes lastimar. Acá. Al volver, aprieta el glúteo, ¿ok? Vamos a comenzar de una vez con la primera ronda de este primer circuito. Arrancamos con nuestras estocadas en reverencias combinadas con peso muerto. 10 repeticiones y nos vamos. Vamos acá. Estocada, peso muerto. Llevamos una. Dos. Vamos. Tres. 4, 5, 6, vamos, 7, 8, 9, 10. Muy bien, nos vamos ahora con peso muerto rumano, un pie apenas atrás, comenzamos. 1, aprieta de subir. 2, mira siempre hacia abajo. 3, 4, 5, 6, espalda derechita. 7, 8, 9, 10. Recuerda que las pesitas bajan pegadita a la pierna. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, vamos a hacer cambio de pie, colocamos el otro pie atrás y nos vamos. 1, hacemos exactamente lo mismo cuidando la técnica. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Muy bien, 5 más. 1, 2, 3, 4, última, 5. Muy bien, primera ronda de este primer circuito completada.
combinadas con peso muerto. Posición por acá y arrancamos. Vamos. Estocada, peso muerto. Estocada, peso muerto. Vamos, van dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos. 8, 9, 10. Excelente. Nos vamos con peso muerto romano. Un pie primero atrás, arrancamos. 1, mira hacia abajo. 2, 3, tira el glúteo hacia atrás. 4, sin exagerar. 5, 6. 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, última, 5. Muy bien, nos vamos por el otro lado. Por acá arrancamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 5 más. 1, 2, 3, 4, última, 5. Perfecto. Segunda ronda en este primer circuito está lista. Tercera ronda, posición. Vámonos por acá con nuestras estocadas en reverencia, combinada con peso muerto. En la combinación nos vamos. Estocada, peso muerto, 1, vamos. 2, 3, 4, 5, mira hacia abajo. 6, 7, 8, 9, última, 10. Terminamos el peso muerto, vamos con el peso muerto romano, un pie atrás, arrancamos. 1, 2, 3, 4, aprieta el subir, aprieta el glúteo, 5, 6, 7, tira el glúteo hacia atrás al bajar, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, nos vamos con el otro lado. Posición por acá, arrancamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Vamos, 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, tercera ronda lista. Descansamos y venimos a la última ronda de este primer circuito. Ok, cuarta y última ronda, tomamos posición, arrancamos con la combinación y arrancamos, estocada en reverencia, vamos, uno, vamos a peso muerto, vamos, dos, tres, cuatro, vamos, combínalo, cinco, baja esa estocada, 6, 7, 8, 9, vamos, terminamos con peso muerto, 10, muy bien, vamos con peso muerto rumano, 15 repeticiones, arrancamos, 1, 2, 3, vamos, recuerda la técnica, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 5 más. 1, 2, 3, 4, última por este lado, 5. Vamos con el otro lado, posición acá, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, últimas 5, 1, 2, 3, 4, última, 5. Muy bien, completado ya el primer circuito del día de hoy. Vamos a descansar y vengo enseguida a explicarte los dos ejercicios del segundo circuito. Segundo circuito, primer ejercicio, vamos a utilizar peso muerto, pero con las puntas de pie sobre un libro, ¿ok? Si no tienes el libro, no te preocupes, haces el peso muerto acá normalito. Recuerda la postura, la botellita de agua, la pesita que utilices pegadita a las piernas. Gira el glúteo hacia atrás lo más que puedas y al volver, aprieta, ¿ok? Mirando hacia abajo, espalda derechita. Y si lo haces con las puntas de pie acá, igual, la misma técnica, ¿ok? Y luego vamos a hacer sentadilla sumo, que la vamos a hacer combinada con elevación de tobillos. Sería acá. Sentadilla sumo, posición, damos un paso de cada lado, puntas de pies hacia afuera, hacemos la sentadilla y subimos. ¿Ok? Sentadilla y subimos.
la primera ronda de este segundo circuito. Arrancamos con nuestro peso muerto. 15 repeticiones de peso muerto, puntas de pie sobre un libro. Y nos vamos. Vamos de una vez. 1, mirando hacia abajo, espalda derechita. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, vamos con la última, 5. Muy bien, vámonos ahora con sentadillas sumo. Recuerda abrir las piernas un poquitico más allá del ancho de los hombros, punta del pie hacia afuera y haz la elevación de talones al bajar. Vamos, baja, sube, 1, seguimos, 2, concéntrate, 3, 4, vamos, sube los tobillos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, vamos, 1, 2, 3, vamos, 4, última, 5, muy bien. Nos vamos a descansar y venimos a la segunda ronda. Arrancamos la segunda ronda, juntas de pie sobre el libro si tienes el libro y nos vamos con 15 pesos muertos. Vamos, 1, mira hacia abajo, 2, espalda derechita, 3, pesita pegadita a las piernas, 4, tira el glúteo hacia atrás sin exagerar, 5, 6, 7, aprieta al subir, 8, 9, 10. Recuerden que la técnica es súper importante. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Vámonos ahora con sentadilla sumo elevando talones. Ya lo sabes, vamos. 1, sube. 2, vamos, 3, eleva los talones, 4, concéntrate, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 5 más, 1, 2, 3, 4, última, 5. Muy bien, hemos completado la segunda ronda del segundo circuito.
Amores, tercera ronda, posición. Vámonos con nuestro peso muerto, puntas de pies en el libro. Arrancamos, recuerden la técnica, nos vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tira glúteo hacia atrás, siete, aprieta al subir, ocho, nueve, diez, cinco más, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, última, cinco. Muy bien. Nos vamos ahora con sentadilla en sumo, posición acá y arrancamos, nos vamos. Uno, dos, sube, tres, eleva talones, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, vamos, diez, cinco más. Uno, dos, tres, cuatro y la última, cinco. Perfecto. Tercera ronda lista, descansamos y venimos a la última. Ok, cuarta y última ronda de este segundo circuito. Vamos con nuestro peso muerto. Últimas 15 repeticiones de este peso muerto con puntas de pie sobre el libro. Arrancamos, vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9, 10, últimas 5, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, nos vamos ahora con sentadilla sumo, posición, puntas de pies hacia arriba y nos vamos, 1, 2, vamos, eleva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 5 más, las últimas. 1, sube los talones. 2, 3, 4, última, 5. Perfecto. Segundo circuito completado. Descansamos y vengo enseguida a explicarte los dos ejercicios del tercer circuito. Aquí,
La misma técnica del peso muerto de siempre. Acá 15 repeticiones por cada pierna. Segundo ejercicio, vamos a hacer un hiperinverso. Este ejercicio es complicado, pero es muy bueno. Sería acá, en una silla, un banquito, en lo que tengas en tu casa. Te colocas por acá, subes las piernas y subimos acá. 15, ¿ok? Esto es todo el tercer circuito. Este circuito está excelente, así que vamos a darle de una vez. Arrancamos con la primera pierna de peso muerto individual en silla. Posición por acá y nos vamos. 1, 2, 3, espalda derechita al bajar, 4, mira hacia abajo, 5, aprieta al subir, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 5 más, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, cambiamos de lado, déjenme ponerme por acá, apoyamos la otra pierna y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 5 más. 1, 2, 3, 4 y vamos con la última, 5. Muy bien, vámonos ahora con 15 repeticiones de hiperinverso. Nos apoyamos acá en nuestro mueble, en nuestra silla, banquito, mesita. Subimos y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Primera ronda de este tercer circuito completada. Nos vamos a la segunda ronda, comenzamos con nuestro peso individual en silla, apoyadas por acá, y nos vamos. 1, 2, mira hacia abajo, 3, baja la pesita pegadita a la pierna, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, vamos, 1, 2, 3, 4, vamos, 5, muy bien, vámonos acá, otra pierna, 15 repeticiones también, y arrancamos, nos vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4 y vamos con la última. 5. Muy bien, vámonos ahora con el hiperinverso, posición, 15 repeticiones, sube los pies y nos vamos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Segunda ronda de este tercer circuito. Lista. Tercera ronda, posición. Vamos a comenzar con la primera pierna, peso muerto individual apoyado en silla. ¿Preparadas? Arrancamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. 5 más, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, nos vamos con el otro lado, otra pierna. Tomamos posición por acá y vamos a arrancar. Nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, seguimos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Vámonos ahora con hiperinverso, 15 repeticiones. Vamos, que ya estamos casi terminando la rutina, así que a ponerle energía. Nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Tercera ronda lista. Queda una solita. Descansamos y venimos, que sí podemos. Comenzamos. Primera pierna, últimas 15 repeticiones de esta pierna y nos vamos. 1, 2, vamos, trabájalo. 3, con esto terminamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, últimas 5 de este lado. 1, 2, 3, 4, última, 5. Muy bien, nos vamos con el otro lado. Posición por acá y vamos a comenzar. 1, 2, 3, cuida tu técnica. 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, últimas 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Vámonos ahora con los últimos 15 hiperinversos. Vamos, que si podemos. Con esto terminamos, así que con todo. Vamos. Sube los pies, arrancamos. 1, 2, 3, 4, 5. Aprieta el glúteo. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 y 5. Excelente. Uy, este ejercicio cómo pega. Muy bien, rutina completada. La rutina estuvo excelente. Trabajamos de maravilla, dando lo mejor como siempre, en busca de esa mejor versión de nosotras para estar más sanas y más fuertes. Chicas que quieran perder peso, mi recomendación de cardio por acá, pero no tienen que hacer necesariamente ese, pueden hacer el cardio que ustedes quieran. Caminar, trotar, patinar, bailar, orbitrex, caminadora, lo que tengan y lo que les guste más, ¿ok? Nos vemos mañana. Mañana vamos a entrenar tren superior. No se olviden, por favor, de dejarme su manito arriba y compartir esta rutina con sus amigas, porque esta es su manera de apoyarme. Cuídense mucho. Las espero mañana por acá. Un beso enorme. Bye, bye.